Y no caigo calladeico que hay asociación de formas va desde 2016 ajna pera formaraico. A veces no caigo blancarito monaico que hay trocha casupi, cheiraico no caigo socio de formas va blanca cheico hasta con ampunja y cama y hinata con un esqui proyecto de ganaico, esqui proyecto de ganaspata con un esqui proyecto de con un chei tukuxani con un que proyecto de blancaspa en aliata que casupi a veces. Comunidad chilivane, sector lacto, montaña siete colores. Entonces, chaype, javarespa, a veces que hay pandemia con la huescarevanches, que hay COVID-19, entonces hay que con la huescarevanches, a veces mana cancho, que hay llancarna con la, que hay fuerte, no hay ingreso económico, mana cancho, y a veces no caigo que gasope, que hay trucha con alto huevo espalda, no caigo pues que hay con la mantita que hay hasta con un ponche y con la cama, genial ya está, que hay gasope, montaña siete colores, chay iraico, no caigo que manta, montaña y comanta, uno hay como, son más limpio y genial ya está, a veces que hay gasope, no caigo como naico más. Que ya está trucha hoy ni que más estaba recibiendo ni que para es claro país manda y como sean extranjeros transnacionales para que no van no caigo pues que ya su cuenta y vendiri como más estaba no caigo que igual hay que más o menos o alimentación con lo que más ganan egreso ganan. Primeramente, para la producción de truchas lo más importante es el recurso hídrico. En esta asociación contamos con un fuente de agua, con un manantial puro que aproximadamente los parámetros físico-químicos, si hablamos de temperatura, la temperatura promedio es de 14 a 15 grados y esto está variando de acuerdo al horario del día y en época del año. Tenemos un caudal aproximadamente de 15 a 20 litros por segundo que suficientemente abastece la población de 200 millares aproximadamente mensualmente. El pH aproximadamente oscila entre, es ligeramente alcalino, 6.5 aproximadamente. Que trabajo de calderera y con los pensando a los niños de cero, fuera faena de casi 500 metros, no, casi medio kilómetro, a la manera uno a mucho. Y por lo tanto, no hay coche que trocha vive pensas para generar. Este concurso la FINIPA nosotros han presentado, entonces nosotros han ganado con el apoyo de la empresa Sunto. Entonces actualmente están ejecutando, ya estamos avance casi 99% avance financieramente y físicamente. Bien, mi nombre es Jesús Quispe Condori, de profesión ingeniero zootecnista. Actualmente estamos trabajando como asistente técnico del proyecto de geomembrana acá con la asociación Siete Colores del Llacto de la comunidad chilihuane del distrito de Cusipata, Quispicanchi, Cusco. En este momento aquí, como pueden observar, estamos haciendo limpieza de este estanque de geomembrana para empezar siembra de alevinos. En el otro estanque ya tenemos alevinos sembrados hace 3 meses, están pasando las truchas a etapa de juveniles. La alimentación, estamos utilizando alimento comercial de Nicovita, estamos alimentando 3 veces al día. También tenemos la primera entrada, tenemos estanque de captación de agua a los estanques de geomembrana. Sí, efectivamente, los estanques de geomembrana son nuevos en la región casi no hay, ¿no? Y ahora en esta piscigranja estamos viendo son estanques de geomembrana que va a durar más o menos un promedio de 15 a 20 años porque el grosor es bastante garantizado, que es 1 milímetro de grosor, ¿no? Y además son estanques circulares, entonces eso facilita que haya mayor densidad de truchas y que no haya mayor, no hay lesiones, este tipo de, para evitar estas cosas. Aquí para instalación de estanques de geomembrana hemos hecho previo planeación del suelo. Encima hemos instalado las mallas, las que son las mallas cuadradas. Acá como vemos geomembrana de 1 milímetro,
acá el tubo que tenemos es también es que es que se puede sacar, entonces ahí para hacer limpieza, ¿no? Bien, en promedio ahorita para las cuatro geomembranas está un promedio 4 litros por segundo. Tenemos dos geomembranas de alivinaje que son 3.5 de radio, y tenemos cuatro geomembranas de engorde que son de 7 metros de diámetro. Bueno, acá es más la limpieza, eso te facilita más hacer más limpieza, que son no es como estanque de tierra, no es el concreto así, ¿no? Nos encontramos exactamente en una sala de eclosión de alevines. Esta sala se ha elaborado gracias al proyecto PENIPA. Contamos con una población actual de 50 millares de alevinos de 3.5 a 4 centímetros aproximadamente, para lo cual, para trabajar en una sala de eclosión de alevinos, lo más importante es el tema de la bioseguridad. Nosotros nos caracterizamos por manejar la bioseguridad de manera correcta. Vamos a proceder a pasar a esta sala, al interior de la sala, para poder apreciar el proceso productivo. Compañera, por favor, vamos a desinfectar. Piecitos, por favor, así. Levanta ahí. Listo. Contamos con incubadoras y artesas industriales. Tenemos dos incubadoras de fibra de vidrio. Las incubadoras tienen la medida de 3 de largo y 3 metros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Contamos con dos incubadoras. Las incubadoras tienen a 7 bastidores. Normalmente con esas dos incubadoras nosotros podemos eclosionar 50 millares de ovas embrionadas. Posterior a ello contamos con dos artesas de fibra de vidrio, también son de 3x3, 3 metros de largo, 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad. También contamos con una artesa artesanal que nosotros nos hemos adecuado por la necesidad que nosotros tenemos, una artesa de madera forrada con plástico, y esta artesa tiene 3 metros de largo y 40 centímetros de ancho aproximadamente, y 30 centímetros de profundidad. También mencionar que los alevinos, la población de alevinos son importaciones del extranjero, son ovas embrionadas importadas de procedencia española. Son muy buenos en tema de la genética, tienen buena conversión alimenticia, son muy eficientes en el desarrollo y está totalmente garantizado, totalmente libre de enfermedades. Contamos actualmente con 50 millares de alevines de 3.5 a 4 centímetros aproximadamente. Bueno, los materiales que nosotros generalmente utilizamos se encuentran en este lugar. Ya había mencionado que nosotros practicamos bastante la bioseguridad para no propagar ningún tipo de enfermedad, porque esta especie en esta etapa son muy propensos a contraer cualquier tipo de enfermedad, sean virales, bacteriales o micóticos, ¿no? Y para lo cual nosotros siempre priorizamos la desinfección de los materiales, también el uso correcto de la indumentaria y la desinfección del personal que viene del exterior. Como pueden apreciar, acá tenemos nuestros materiales
de limpieza que están siendo desinfectadas, con yodo. Es un desinfectante muy común, el yodo al 80%. Nos ayuda bastante para no propagar enfermedades, o para no propagar o no traer de otros lugares enfermedades o patógenos que pueden causar enfermedades, ¿no?, a nuestros alevines. Y posteriormente tenemos nuestros registros, nosotros manejamos nuestros registros de producción. ¿Para qué? Para poder determinar nuestros costos de producción. Contamos con tres tipos de registros. Tenemos nuestro registro de mortalidad, la mortalidad diaria. Tenemos también nuestro registro de temperatura, evaluamos el comportamiento del agua. Y posteriormente también tenemos nuestros registros de alimentación. Aproximadamente en estos momentos está consumiendo los 50 millares de alevinos un aproximado de 700 a 800 gramos de alimento balanceado. El alimento que consumen estos alevines son alimentos balanceados, peletizados y extruidos de marca Nicovita. Es un alimento muy eficiente y también cumple con los requerimientos nutricionales del pez. El alimento que nosotros utilizamos es el alimento preinicio, origen. Este alimento es muy costoso y es muy eficiente. La conversión alimenticia de estos peces es uno en uno y con otros alimentos es uno en 1.2 aproximadamente. Bueno, vamos a apreciar en estos momentos, mi compañero, mi colega, va a proceder a dar el alimento a los peces, a los alevines. Harto y así. Bueno, existen estrategias y métodos de alimentación. Para nosotros calcular la ración o la dieta diaria de la alevín, existe un protocolo que es el cálculo de ración. Primeramente nosotros evaluamos la biomasa. De acuerdo a la biomasa, a la temperatura, nosotros podemos apreciar qué cantidad de alimento puede consumir cierta población de pez. Bueno, cada alimento tiene su tabla de consumo de alimento. Entonces, de acuerdo a la biomasa, la temperatura y la tabla de consumo de alimento, de acuerdo al marca del alimento, se halla el cálculo de ración. Aproximadamente, en este momento ya lo había mencionado, estos alevinos están consumiendo 700 a 800 gramos de alimento diario. Y ahora, la frecuencia de alimentación es cada 2 horas. Al día más o menos estamos dando 6 a 7 veces al día. Es lo ideal y lo correcto en esta etapa de producción de las truchas. Voy a hacer un pequeño muestreo de cómo es que se tiene que realizar la alimentación. La alimentación tiene que ser muy... El productor debe ser una persona muy paciente, una persona que ame a esta producción. Y gracias a ese talento y a esa paciencia que tiene el productor, se van a ver los resultados. Entonces, en estos momentos estamos alimentando con un alimento preinicio origen de marca Nicovita, con un calibre de 0.3 y 0.6, alimento combinado. Bueno, prosiguiendo. Nosotros también evaluamos el tema de la temperatura. Ya le había mostrado que nosotros estamos evaluando el comportamiento del agua, porque es muy importante, es parte del parámetro físico-químico del agua, la temperatura. Ahora, la alimentación con la temperatura influye bastante.
Cuanto mayor es la temperatura, más consume el pez. Cuanto menor es la temperatura, menos consume el pez. ¿Eso qué significa? En temperaturas bajas, el pez no desarrolla muy rápido. Y en temperaturas altas, desarrolla mucho más rápido. Ahora, para la producción de alevinos, nosotros requerimos una temperatura de 12 a 11 grados aproximadamente. La temperatura debe ser muy permanente, no debe variar. No debe tener variaciones elevadas. Ahora, para la producción de truchas, nosotros requerimos otro tipo de temperatura, que es 14 a 15 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, cuando hay temperatura más elevada, el pez tiende a crecer más rápido. Normalmente, los alevinos, la talla comercial es de 4 centímetros a 5 centímetros aproximadamente. ¿Podría de repente proseguir, compañero, evaluar la temperatura? ¿Cuánto de temperatura tenemos en estos momentos? 12.8, que es ideal para la producción de alevinos. Bueno, ya mencionando algunos aportes técnicos, quisiera de repente mencionar cuáles son las actividades más importantes que se realiza durante el día. Primeramente, el productor debe usar la indumentaria correcta. La indumentaria correcta, posteriormente, tiene que proceder a desinfectar los materiales y también desinfectarse el personal con una fumigadora, con un manubrio que diluye, es lo correcto, ¿no? Y posteriormente, el productor tiene que fijarse las entradas del agua, los ingresos de agua, si están seguras o no están seguras, y también para no tener problemas al posterior, ¿no? O de repente, al terminar del día, podría haber fugas de agua y todo ello. Posteriormente, el productor hace la limpieza de la excreta que se acumula en un día. La limpieza de la excreta se tiene que hacer totalmente diario, una vez al día, en horas de la mañana antes de la alimentación. Y posteriormente, el productor viene y tiene que hacer la extracción de la mortalidad, que es muy importante, la extracción de la mortalidad. Y esta mortalidad tiene que ser conteada, y luego posteriormente hacer conteada, tiene que ser registrada para saber qué cantidad o qué porcentaje de mortalidad se nos está presentando durante el día o de repente en la época del año, ¿no? Entonces la mortalidad también varía bastante de acuerdo a la época del año. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta con el registro de la mortalidad en qué épocas de año tenemos alto porcentaje de mortalidad, en qué épocas del año tenemos baja porcentaje de mortalidad, ¿no? Entonces es muy importante la mortalidad para poder evaluar las estrategias de siembra. Aparte de eso, también nos sirve mucho el registro de mortalidad, es muy importante para determinar nuestros costos de producción. ¿Cuánto de mortalidad hemos tenido de acuerdo a eso para sacar nuestros costos de producción? ¿Para hacer la desinfección de los materiales y todo lo que se utiliza en el manejo de los alevinos? Nosotros utilizamos el acuayodo al 80%, se desinfecta de esa manera todos los materiales que se utilizan aquí, al inicio y al finalizar la actividad, que realiza esta actividad, ¿no? El balón de oxígeno sirve para transportar los alevinos al lugar de venta. Sirve para mantener el oxígeno en el momento de transporte, ¿no? Y no varíe la cantidad de oxígeno en el agua. We'll be right back.
It's true.